Acá estamos. Eh, la primera vez, y la primera vez siempre es un, un disparador interesante, me parece a mí, ¿no? Siempre la primera vez de algo es, es inolvidable por sí. muchos motivos. ¿Y tu primera vez en teatro fue con tus padres? Fue con mis padres mal, porque yo tenía tres años, <laughs> mi hermana cuatro. Estábamos con mis padres, pero no los veíamos porque estaban haciendo teatro y en aquella época hacían dos obras por... por por Día, dos funciones, dos obras distintas, y los sábados y domingos tres, o sea que venían tardísimo y los veíamos. Entonces, un día mi abuela se propuso que los viéramos un poco y nos llevó al teatro, cosa que nunca habíamos ido a un teatro. Y bueno, ya el solo hecho de entrar a ese lugar tan raro, unos túneles sucios, <laughs> feos, llegaron unos camarines con los amigos de mi padre que sí conocía a los dos están pintados los hombres y las mujeres una cosa rarísima y de pronto bueno me empieza a decir que se había enfermado la niña que hacía la hija de ellos en la obra era una obra gauchesca mi padre hacía de gaucho y que yo lo no podía hacer no, no tienes que hablar me decía mi madre no tienes... ya, yo soy tu madre y él es tu padre nada facilísimo ahí me hicieron unas trencitas ya el hecho de que me sacaran los rulitos que me hacía mi abuela me pusieron unas ropas espantosas que las recortaron porque me quedaban grandes. Y salí de la mano de mi madre a un lugar más que raro. Donde ese espacio negro, oscuro, venían unos ruidos de ahí, que era el público, claro. claro. Y de pronto mi padre se acerca a mi madre, me mira, me agarra en brazos. Y yo los voy a agarrar y dice, esta no es mi hija, nunca fue mi no. hija. <risa> y <laughs> empieza una escena pavorosa donde él renegaba de mí, yo decía, pero papá, papá, él que me quería tanto, que era tan cariñoso conmigo, un horror, y me quiso tirar por la ventana, que era una ventana recortada en un decorado pintado. Vino corriendo un señor vestido de cura y me agarra en brazos, en los brazos de mi padre, y me entrega a mi madre. Mi madre escucha... Insultos nuevamente de mi padre. Yo nunca había oído eso en mi casa. Qué increíble. Y mi madre cae redonda al suelo muerta. Pero y no te muerta, habían preparado para nada. Para no te nada, habían contado nada de qué era la escena. Muerta de verdad, porque yo la movía y gritaba mamá, mamá y desde ese lugar negro y oscuro llegaban gritos, ...claro la gente. Se debe haber impresionado que esta niña hiciera una escena trágica. El el grado de verdad que tenías, además. Totalmente, escena de verdad. Así que fue espiritualmente un desastre, físicamente también, salí corriendo, me agarré a mi abuela tropezando, me llevó a casa, no quise nunca más entrar a un teatro, pero ni para ver teatro para niños, claro, ni para ver mayonetas, claro. hasta que empecé a hacer de nuevo teatro con ellos, pero ya siendo el angelito, en Corpus Christi se hacía la vida de Cristo, mi padre hacía de Cristo, mi madre era Virgen María, ya era raro, <laughs> mi madre, la madre de mi padre, y una virgen... Y yo, el ángel. Y, y lo hice varios años con ellos hasta que me quedó tan corta la ropa y tan chiquita la sala. ¿Y ahí cuántos años tenías? Y tenía, cuando dije que basta, tenía 11. ¿Y a pesar y... de eso, algo imprimió en vos? Algo pasó que cuando tenía 13 años decidí que iba a hacer teatro, entré en Radio del Estado, en Las Dos Carátulas, y bueno. Empecé ahí y ahí estaba Julio Biel, que era un director argentino que había estado en España muchos años, y él me dijo que quería que hiciera la protagonista de un autosacramental de Valdivielso, rarísimo, el Hospital de los Locos, para hacerlo en el Acto de la Catedral de la Plata. Iba todos los días durante un año, fui a ensayar, hice ese autosacramental, y eso fue realmente el primer personaje que hice en teatro. Pero... Cuando me decidí a ser actriz, mi padre no quería, quería que siguiera estudiando. Yo le prometí que iba a estudiar, lo cual era verdad, y seguí estudiando por mi cuenta. Y mi madre no, mi madre estaba encantada de que fuera actriz. ¿Y después estudiaste? ¿O mientras tanto... estudié? estudié. Es que entré directamente en Radio del Estado y entré a estudiar en el Instituto de Arte Moderno, Ajá. que ahí una profesora me dijo que no servía, a los 13 años. Qué duro. No, no, ¿Y ¿Cómo no. sobreviviste a eso? Muy malamente. Me fui al río a tirarme y no me animé por suerte. Entonces Volví a la iglesia de la Piedad que era donde yo iba siempre a rezar a Cristo para que me diera fuerza para tirarme. Volví al río y dije no, no me voy a poder tirar nunca. Me daba miedo. ¡Qué suerte. Así que por suerte no me suicidé. Qué suerte. Pero es difícil salir de esas cosas, ¿no? Uh, bueno, me volví anorexica durante, durante dos años. Pues es que se lo digo siempre a los alumnos de teatro que no se dejen hacer esas maldades. Pero tendrás algún recuerdo también de un maestro maravilloso, maravilloso. De que Entre ellos Julio Vier, el director, Ajá. que confió en mí absolutamente y muchos otros que confiaron en mí, digamos, para llamarme y hacer personajes hermosos, que los hice. Y cuando hacía personajes pequeños, vos sabes que durante muchos años, Mercedes, me pasaba que yo prefería hacer personajes pequeños y no tener riesgos demasiado grandes para ir lentamente en el escenario, acostumbrándome a crear a una persona, ¿no? Con lo complicado que es eso. Se parte de una, de una disponibilidad, ¿no? Para el juego, para empezar a armar un personaje. ¿Cómo, ¿De dónde partís a la hora nunca de nunca sé, siempre nunca distinto, sé. sí, Ajá. nunca sé. No me sirve para nada el trabajo que he hecho anteriormente para el nuevo que que me proponga, porque fíjate vos, te doy un, un, un ejemplo. Cuando hice Masterclass, la primera vez que la hicimos con Alejo, este, íbamos avanzando hacia el estreno, él estaba conforme, y yo no estaba conforme como estaba haciendo el personaje de María Calas, no sabía por dónde, pero no estaba conforme. Y él, bueno, se reía de mí, me decía que no, que me quedaba tranquila, y yo no me podía quedar tranquila porque sentía que había algo que no, que no había logrado y no sabía qué era. Y un día, en un ensayo general, que apagan las luces del escenario, en el Maipo había un desnivel. Me lo llevé por delante y me hice un esguince en el pie derecho. Bueno, me lo enyesaron y seguí ensayando con el esguince. A partir de ahí cambié la manera de caminar del personaje, el ritmo. Y al, al caminar con otro ritmo también empecé a, a gustar otro ritmo para, para hablar, para pensar. Y el cambio de ritmo fue por donde encontré el camino para salir de ahí. Es increíble cómo, cómo sucede eso, ¿no? Cómo hechos fortuitos de pronto te colocan... Es cierto, hay, hay algo del, del personaje que es donde, donde aloja el, el, el peso del cuerpo, Totalmente. ¿no? ¿Y te inspiran, por ejemplo, algunas actrices o...? No, lo que he hecho, sí, toda mi vida es mirar muchísimo a los compañeros, ¿no? Compañeros y no compañeros, digamos, de, 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 del teatro donde yo estaba trabajando, siempre estaba entre bastidores mirando la obra cuando no estaba en el escenario. Y lo que me preguntaban era por qué, por qué me quedaba todos los días viendo. Y es que yo aprendía de las cosas bien hechas y de las cosas que no me gustaban también, ¿no? Y así también en, en las obras que iba a ver, que algunas estaban bien hechas y otras muy mal hechas, pero me las bancaba porque sabía que de lo mal hecho también estaba aprendiendo mucho y sobre todo encontrar en los personajes situaciones, formas de pensar, relaciones y sensaciones que no se te había ocurrido nunca para vos. ¿No? Eso es lo que me parece a mí siempre fantástico de nuestro trabajo, nos hace probar cosas inverosímiles para nosotros. Absolutamente. A mí me sucede a, a menudo, eh, supongo que a vos te debe pasar, que los personajes te enseñan, son grandes maestros, los personajes, digo, te enseñan cosas, ¿no? Sí, Acerca sí. de tu propia vida, sí. de tus propios vínculos. ¿Hay alguno en especial que te haya sido resultado revelador con alguna cosa para, para, para tu impronta personal? Por ejemplo, Mary de largo viaje de un día hacia la noche, creo que son de esos personajes fatales, terribles. Tristísimos de hacer, pero valía la pena porque uno era consciente de que gozaba de cosas en la vida cotidiana, personal, que no le había dado trascendencia y que haciendo el personaje de Mary, que no tenía ningún tipo de alegría posible. O sea que experimentar ese dolor, esa oscuridad, ese fracaso, te, te, te daba como una mirada... Una mirada diferente a esas cosas cotidianas que uno por ahí ni las mira ya, Exacto. pero que las tiene y que gozas de ellas, pero ni siquiera te, te decís, eh, qué bueno esto! Seguro. Y, y con esos personajes de pronto que, que están alucinadamente enfermos, como el personaje de Mary, a mí me... Me abría la cabeza todos los días, ¿no? De ver la realidad de otra manera. Vos pues dirigís y tenés un actor enfrente tuyo y hay que comenzar, ¿no? ¿Cómo los ayudás a prepararse para comenzar? Te cuento que para mí dirigir tiene que ver con ser la partera del actor. Nunca pensar que la creación la voy a hacer yo. Y lo que tengo que ayudar es que la haga lo menos dolorosamente posible, pero también lo más felizmente posible. Ese personaje, como lo va a hacer ese actor, es único. Uh -huh. Y va a caminar un camino que nadie caminó. Entonces es un peregrino desorientado el que arranca. Y uno tiene que ayudar a que no se asuste el peregrino, que no se caiga, que no se... Retove frente a situaciones de pronto no pensadas, sino que se deje llevar por ese camino que eligió y ayudarlo a no interrumpir la creación. ¿no? Pienso que es un trabajo que uno se lo tiene que tomar con bastante humildad, la dirección. Porque la creación es del actor. ¿Y eso te pasa tanto en el cine como en el teatro? En cine es distinto. Ah. Creo que en, en, en cine sí, el, absolutamente el dueño de la película es el director, no son los actores. Pero lo que tienen los actores es una intervención que tiene que tener un, un grado de libertad de creación que le sirva a la creación del director. Esto es lo más complicado en, en cine. ¿Y tenés algún recuerdo de algún director de cine? Especial, algún cariño especial con el que hayas tenido alguno de esos encuentros sí. que cuando se dan es casi como, tenido, como el amor. He tenido, amor, ¿no? he tenido como... con Miñona, por ejemplo. Ajá. Con Miñona teníamos un entendimiento profundísimo. Le interesaba mucho que nos reuniéramos antes y hablar del personaje y que yo le tirara ideas y él tiraba ideas. O sea, trabajamos siempre, no en el mismo plano, porque un director de, de, de la película es el director pero sí en el mismo plano con las posibilidades de crear cosas, más allá de que después fueran o no en el cuadro que él estaba imaginando. Y cuando te toca interpretar personajes eh, no de ficción. ¿Te ha tocado como, como la Calas o algún otro personaje eh, que existió realmente o que algún existe o que es de alguna manera contemporáneo porque siguen vivos sus familiares? ¿Sentís una responsabilidad especial? ¿Cómo los abordás? ¿O te olvidás de eso? ¿Preferís olvidarte? Tuve eh, dos casos así muy concretos. Uno fue Masterclass, que era la vida de la Calas, de alguna manera, tomando sus, sus clases magistrales se inspiró Magnari para escribir la obra. Este, y el otro fue en, en una película americana, Gaby. Ese personaje existía, el personaje que yo hacía, y yo no quise conocerla. Ajá. Eh, me importaba el libro tal cual era, la historia como estaba contada, y lo estudié como un personaje de ficción. Y la Calas también, salvo algunos detalles, que me servían para la creación del personaje. Era como las acotaciones. Claro. ¿no? Pero que tenían que ver con ciertas cosas de su vida. Y otras que Magnali puso y que yo fui investigando y me enteré que no era tan así como él decía. O sea, no tenía ese mal humor que a veces si aparecía en la obra en las clases de magistrales. Ajá. No. Era mucho más serena que lo que él había mostrado en porque lógicamente él necesitaba otras formas de, de mostrarla y de, y de llegar a situaciones más límite que las que habían vivido los alumnos de ella en las clases. ¿Y cómo, cómo fue que, o sea, siempre escribiste o en determinado siempre momento escribí. siempre escribiste? Siempre escribí. ¿No? Siempre escribí, digamos, creo que la lectura y la escritura fue algo que, que vino junto. Con... Uh -huh. A los cinco años empecé a escribir cositas. Y a los siete años mis padres estaban en Chile trabajando, durante un año estuvieron, y me acuerdo que les mandábamos cartas con mi hermana y yo les mandaba poesías que escribía. Y las publicaron en una revista literaria de Chile que está en mi casa, porque era muy chiquita. <laughs> y escribía, no, no, no es que fueran buenas, pero eran poesías. Seguramente sí serían muy buenas. buenas. Este, y siempre escribí y por suerte... Siempre lo dejé al margen, no como una profesión para mí. Ajá. Nunca tuviste expectativas de ser publicada, no. los, sino que estabas como era una necesidad personal. Era una necesidad personal, y eso ha hecho que hasta el día de hoy nunca tenga el pánico de la página en blanco. No vivo de eso. Me siento cuando quiero, escribo lo que quiero, ni pienso en publicarlo. Que se haya editado ha sido siempre obra de la casualidad y de otra gente que lo ha intentado, y bueno, ahí están. Este, pero no. No, nunca me atrajo como profesión. Mm. Me encanta hacerlo y lo sigo haciendo. Contame cómo fue tu experiencia en Hollywood. Tuviste una experiencia que es como la fantasía generalizada de, de muchos actores y de muchas actrices, y, y me parece que como todo aquello que, que, que finalmente se concreta se relativiza mucho. ¿no? Además, contame cómo fue. No era mi, mi plan. Nunca fue, ni sabía inglés como para trabajar. Y cuando se estrenó la historia oficial y ganó el Oscar y eso, ahí empezaron a surgir una cantidad de, de propuestas de Estados Unidos que yo decía todas que no, porque no tenía sentido, no, no sabía hablar inglés, hasta que apareció Mandoki. Y Mandoki me mostró un libro, que me encantó el libro, y me dijo, Norma, él habla castellano, no te preocupes, tenés tiempo de estudiar inglés, porque yo no lo voy a hacer hasta dentro de seis meses. Y quiero que te vengas primero y estés con nosotros allá y después... Yo no tenía trabajo en ese momento acá, había vuelto de, de, del exilio y no tenía, no tenía trabajo en cine. No había todavía armado una temporada de teatro. Dije, bueno, probaremos. Empecé a estudiar inglés acá y después me fui a, a, a Nueva York a, a estudiar. Yo misma estaba aterrada casi de lo que me estaba pasando. Qué paradoja, ¿no? Esto de que, como, como lo empezaste a contar, ¿volvías del exilio? Sí. O sea, venías del exterior, de un exterior obligado. Sí. Y, y cuando retornás, te aparece otra oferta del exterior en las antípodas de Ra lo que acababas sí. de vivir. Es, 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 es paradójico, es raro, ¿no? Es raro. Bueno, pero qué rico todo Digamos que salgo el escenario para que nos entreguen el Oscar. Se cumplían diez años que los militares habían subido al poder aquí. O sea, diez años después de aquella cosa espantosa, las bombas en, en el teatro y en mi casa y salir corriendo, de pronto estábamos ahí, parada y, y recibiendo un premio por la película. Y el exilio cómo lo viviste. Muy mal, me imagino. Salvo la parte que, que fui a Montevideo porque no tenía en regla el documento, hasta que me, me hicieron el documento y, y pude ir a España. Este, eh, en Uruguay claro. era un abrazo de los amigos, pero, pero era duro todo, no poder volver, eh, lo que estaba sucediendo acá y nos enterábamos. Sí. ¿Te fuiste con tu hijo, por supuesto? Con que mi tenía, y mi hijo. Sí. Era muy pequeño, Oscarcito, ¿sí sí. ¿cuántos tenía? 12. Fue un cambio. ¿Cuánto tiempo estuviste afuera? Cinco años. ¿Una eternidad? Una eternidad. Pero bueno, finalmente volviste y volviste enriquecida. ¿Qué es lo que te lleva a, a, a decir, bueno, ahora voy a dirigir, o ahora voy a actuar, o ahora voy a escribir? Me contaste que, lo es, que es algo permanente en vos, una necesidad que, que la llevas a cabo. ¿Pero tiene que ver eh, con, más allá de con tu agenda, con, con algunas situaciones personales? No, te digo que ahí. Hay... Las cosas suceden así, que de pronto bueno, me proponen algo, yo no tengo muchas ganas de hacerlo, entonces no lo hago, después a lo mejor me arrepiento, porque digo, qué lástima, esto era tan lindo, pero no tenía ganas en ese momento, o viceversa, de pronto este, me ofrecen algo en el momento indicado que tengo ganas y allá voy. ¿no? ¿Y te, te ha pasado que, que has hecho algún, algún proyecto, algún personaje, eh, algún trabajo? a veces sin saber muy bien por qué lo estás haciendo y que después de haberlo hecho has encontrado el, el, el motivo por el cual lo hiciste, has descubierto a posteriori... Sí, me ha pasado. Pero me ha pasado también cosas como, por ejemplo, elegir algo, hacerlo y mientras lo estoy haciendo darme cuenta que tengo que dejarlo. Y lo dejas en ese sí. caso. No debe haber eh, algo más... Insoportable que sentirse incómoda o, o, ah, o mal en no. un personaje. no es, Queda de salir corriendo. No, 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 de, no, no, de huir, claro, sí. literalmente. Y, y contame con, que, cómo es tu vínculo con las otras actrices. ¿Tenés amigas actrices? Sí, este, claro eh, que sí. Entre Claudia Lapacó, Elena Titec. Elena, con Elena Titec somos como hermanas de toda la vida. Venimos con Adriana Eisenberg también. Gente que nos conocemos de toda la vida y hay otras actrices que las voy conociendo y nos vamos haciendo amigas y otras que las voy a extrañar siempre como a vos porque nos hicimos amigas en poco tiempo compañeras amigas sí, bueno pasa eso no que a veces cuando uno trabaja comparte el, el tiempo de una manera tan rica y tan deliciosa y, y es y es muy sincero el deseo de seguir frecuentando te digo sí. no 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 es una formalidad no. y sufriste la competencia con otras actrices en algún momento de tu vida no soy competitiva, yo ahí no. ¿Pero sentiste la competencia? La, 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 te, te, ¿Te llegó esa onda? A mí me pasó una cosa durante muchísimos años que siempre era la más chiquita. Cuando empecé a los 13, siempre tenía compañeros de 20, 20 y tantos que eran los jóvenes, y yo era una niña. O sea, no había competencia real hasta que fui más grande. Y cuando fui más grande, en donde más la pude haber notado era en cine porque todo el mundo me pedía en aquella época, como te pedían a vos, que me operara la nariz para hacer cine y yo no pensaba operármela y no me lo operé. Entonces hice muy poco cine. En cambio, en teatro no había problema, me llamaban de un lado, me llamaban de otro, no, no, tenía, no tenía el problema de pensar qué lástima que podría haber hecho ese personaje y no me lo dieron. Y además, bueno, como yo hacía teatro de pronto con los profesionales, de pronto con los vocacionales, iba de un lado para otro, iba siguiendo más que nada el rastro de lo que me gustaba hacer. Entonces tenía ahí poca competencia porque saltaba de un lado para otro, no me importaba ir a un lugar donde armábamos una cooperativa y estábamos mirando a ver si venía alguien a vernos para para, para hacer la función, este, y ni te cuento para cobrar ya. <laughs> me imagino. Feliz. Así que fue así, mira qué bien. Y, y a, a mí me ha pasado que yo recuerdo que cuando, cuando, no, que cuando yo era joven este, había algunas actrices que yo miraba, decían la trayectoria que tienen y, y quería algunos papeles que les ofrecían a ellas. Y después como, como que mágicamente eso se disolvió. La única experiencia que tuve de dirigir que dirigí actrices sí. y que fue como, como un laboratorio para mí, necesitaba ponerme en el lugar de, de, de la otra para, para comprender algo más de mi propio lugar, fue como, como meterle así una, una energía amorosa al, a la actriz. Y también creo que poder comprender la naturaleza de lo que estamos hechos, las, hechas las actrices, ¿no? que es una naturaleza muy, muy, muy compleja, porque estamos hechas de una mezcla de, de una profunda inseguridad y, al mismo tiempo, con un coraje, sí, porque estamos mira, buscando aprobación. Creo que a mí me dio una buena visión haber dado cursos como profesora y ahí es donde yo veía que había gente que realmente lo que quería era llegar a crear un personaje, a armar algo diferente de sí mismo. Y había otra gente que iba, y con muy buenas razones, para liberarse como persona. Que yo creo que también tiene mucho eso, la actuación, ¿no? O sea, nos ayuda a liberarnos de ataduras. Y. Y en las clases se veía muy claramente, tanto que yo, cuando hay gente que me dice, yo no me voy a dedicar al teatro, pero me gustaría tomar clases, toma clases, te va a hacer muchísimo bien, Totalmente. aunque nunca te suba sobre escenario. Bueno, la última, eh, ese ciclo, ¿sabés se llama monstruos? Entendiendo por monstruos aquellas personas que son diferentes a todas, únicas, originales, y que producen con su sola presencia y con su solo estar... Pánico. <laughs> modificaciones. Contundentes, te consideras en ese sentido un monstruo. Yo te considero un monstruo. No, no, no seas mala, no. <laughs> como lo máximo. Eh, ¿Sos consciente de, de, de no, que, no, que provocas mucha, mucha modificación, que es difícil estar con vos y, no, y que no exista un, un antes y un después? ¿Sos consciente de eso? No, no. Vos me, me mentís, mentís bien. <laughs> me, me hace sentir bien. Le voy a ir mejor ahora. Bueno, pero sabés no. que he tenido el placer no solo de trabajar con vos sino que eh, de, de, de ser tu hija además fuiste una, una, una maestra de la vida porque el vínculo de madre hija lo guardé para siempre en mi corazón y he, he, he resuelto pilas de cosas con mi propia madre <laughs> gracias a vos así que te debo como años de terapia gracias madre gracias de, clases esto, de actuación gracias digamos ganas tenía de verte y aunque no me hagas reportaje te voy a llamar para que nos, Dale, veamos nos tomamos un besito. Gracias. Chao, ah, mi amor. Muchas gracias. Un placer siempre.